Is about promise. La adoración se trata de promesa. Is I to love you you love me first. La adoración se trata Y yo decido amarte porque tú me amaste primero. Todo el mundo necesita saber que el Mesías judío vino para salvación. For Israel, Para Israel and all the nations. You got it? ¿Usted lo entiende? When I arrived to this nation, nación, my last son Daniel was in the womb of my wife. And I didn't have one dollar to pay for the delivery. Y no tenía, the, the, the the no tenía ni un dólar para poder pagar por el, el, el día que iba a dar a luz. Ni siquiera tenía un centavo. Y el Señor me mostró, este es el hospital donde vas a llevar a tu esposa. But I didn't have anything, Pero yo en ese momento no tenía nada, hermanos. I just yo acababa de llegar nation. a esta nación. yo había quemado todos los puentes de conexión con el otro con mi vieja nación i didn't have any source no tenía ningún tipo de recurso

y él me preguntó, ¿tú tienes un seguro social? No, I don't have social security. Yo le dije, no tengo seguro social. Yo acabo de llegar. Don't worry. Él me dijo, no te preocupes. Every time that the bills home, cada vez que llegaban a la casa, sígueme hijo Every time that the bills arrive home, Cada vez que las cuentas llegaban a la casa, lleguen a la casa, lleguen a la casa usted solamente toma las cuentas, do it like this, hágalo de esa manera and throw it in the garbage can, y tíralo al bote de basura because you have no social security. porque usted no tiene seguro social, you don't need to pay for that. tú no necesitas pagar esas cuentas, Just do it and throw it. cógela así y tíralo a la basura. That was the advice. eso fue el consejo que me dio en ese tiempo. But with...

Yo voy a confrontar esas deudas. Y el bebé va a tener que venir y vamos a ir al hospital. Y queridos hermanos y hermanas, nosotros fuimos al hospital. Daniel came to life. Nació Daniel. Bendecimos el nombre del Señor. El próximo día estuve ahí en mi habitación, at my baby cry, viendo a mi a bebé llorar, at my wife, viendo a mi esposa, y dije. Was the next step. Y yo le pregunté a mi esposa Di, ¿cuál es el próximo okay, paso? We're gonna confront the debt. Ahora, vamos a confrontar la deuda. You know, Tú sabes cómo. About Acabamos de llegar a este, a este país y no sabíamos cómo eran las cosas aquí. 18 años atrás. 18 años atrás. I didn't know what to do. No sabía qué tenía que hacer. Mi esposa me dijo vete al departamento administrativo and say that we don't have to pay, that y dígale que no tenemos dinero para pagar, cómo podríamos pagar incluso By y dile que no tenemos dinero para pagar y pregúntale cómo podemos pagar en porciones. Through the, through, through the Fui para allá al hospital. I never doubt of doing it, Nunca dudé en as tomar ese paso, but I was like this. pero yo estaba de esta manera. Lord, why you bring y yo le decía, Señor, ¿por qué tú me traes aquí? A través de este momento de vergüenza que no puedo pagar. Paré y luego seguí. Pero el Espíritu Santo me estaba empujando porque necesitamos obedecer la palabra. Dile a tu vecino, necesitamos obedecer la palabra. Entonces, tomé otro paso y yo le dije, Señor, yo le dije, Señor, está bien, voy a pagarles lo que le debo al hospital, pero luego se acabó todo aquí, yo me regreso a mi nación. Yo no conozco esta nación. And then the Lord said to me, Your son y el Señor me dijo, Tu hijo es la primera razón por la cual yo te doy para la, que, raíz, la primera raíz que yo te doy para que estés en esta nación. En ese momento yo escuché eso y dije, Yo voy, Señor. No aplauda todavía pues no sé todavía el testimonio, por hermano. <laughs> Cuando yo llegué ahí, había una dama, una hermana pentecostal. Tú podías ver que era pentecostal porque estaba en el Espíritu. Entonces, yo le dije, señor, yo no tengo dinero para pagar la cuenta de mi hijo. Vengo a hacer un arreglo de pago, le dije a la señora. Y yo realmente bendigo el nombre del Señor por hermanos y hermanas que escuchan la voz del Señor. Ella la nuestra hermana me vio y me dijo ¿por qué tú estás aquí? Entonces ¿por qué tú ¿por qué tú estás aquí si no tienes en, en esta nación si tú no tienes dinero para pagar? Yo pudiera haber sido como que audaz como este hombre en la Biblia. No, tú sabes, yo no tengo el seguro social, pero estoy trabajando. Yo fui tan claro con esta señora. El Señor me llamó de mi nación para venir aquí a esta nación y servirle. Y ella me pregunta, ¿tú eres un pastor? En ese tiempo yo no era un pastor. No, I'm a, uh, secular missionary. Yo soy un misionero secular, le dije. Laico. Laico. I left everything in my home. Yo he dejado my, todo my, mi, en mi casa, en mi país. Ella me vio. Y yo sé que ella estaba tratando de ver si yo le estaba mintiendo. Me. me miró. ¿Tienes letras? Usted, ¿Usted tiene cartas de su última iglesia, me preguntó Yo le dije, sí, yo tengo cartas de mi última iglesia en mi nación donde me envían ellos como un misionero secular, como, laico, a esta nación. Y me pregunta, ¿qué tú antes hacías? Yo era un arquitecto en mi nación y el Señor me dejó, dejé todo para venir aquí al llamado que el Señor me hizo en esta nación. y ella me dijo tráeme esas cartas mañana me dijo la hermana el próximo día yo llegué a la oficina con la carta y en unas credenciales que en ese tiempo yo era un misionero laico de las asambleas de Dios así que entonces se lo presenté a la hermana. Y yo me acuerdo que ella fue muy sabia. Ella estaba dándole como que tiempo al Espíritu Santo para saber si yo era un falso o no. Y ella me dijo: Te veo mañana. Ella me dijo: Yo voy a estar chequeando estas cartas. Me dijo la hermana. Bye. Yo me fui. Al día siguiente vine nuevamente. Y ella me dijo hablando y hay otro predicador <laughs> y es el endemoniado gadareno todavía en la parte <laughs> mi Dios mío so, he was, so, she said, please missionary sit down y ella me dijo por favor misionero siéntese yo tengo muy buenas noticias para ustedes tell me, qué cosa you me are tú no vas a pagar ni un dólar me dijo. You porque tú alimentas in the program, no, you feed, uh, tú, oh, tú estás <laughs> tan emocionado que ya ves los dólares como alimento yo tú encajas you tú encajas in the en los programas especiales that the this last year, que el hospital inició este último año to help para, and para, ayudar, in like yours. para ayudar pastores y misioneros en situaciones como la tuya si le vas a dar un aplauso, hazlo fuerte. Aleluya. Le... Aleluya. Quién vive? Who live. Quién vive? Who live? Y a su nombre. To his name. Y a su nombre. To his name. Y a su nombre. To his name. So I came down and said. Yo vine. Di. 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 Brother, stop that, please. Give it to somebody, but I'm hearing another voice in the altar. It's manifesting that I rebuke that. Oh no, no, es the word of God. Praise God. ¡Aleluya! <laughs> Mira, sigue hablando. ¿Por dónde anda? Por ahí está. Sigue hablando. No vayan a dañarle el iPad. ¿Quién es tu hermano? ¿Dónde vayan a dañar el iPad, mi hermano, pobrecito? No, no, no. <laughs> Aleluya, pero que no se dañe el iPad, hermano. <laughs> ya lo arreglo. Ya, gloria a Dios. Ok, so, so. Estas cosas que yo comparto con ustedes to in your faith in the Lord. es para incrementar su fe Because en el Señor. Porque yo quiero que usted sepa que usted me ve con una bonita corbata, un, un gabán, a beautiful car outside. un carro bonito afuera. Pero yo pasé through. por las mismas cosas que muchos de ustedes han pasado. But I decided to obey. Pero yo decidí obedecer. So, pero no tan solo eso. Luego mi esposa pasó por un cuidado intensivo Because they need, she needs to get more iron. porque ella necesitaba recibir más hierro. Ella estuvo en el hospital como siete días. I, I didn't need to pay even one dollar. No tuve que pagar ni siquiera un dólar. Oh, ya, ya, ya. Dale un aplauso. <laughs> Dale un aplauso. Dale al Señor. Pero mire lo que sucede. Si yo hubiera actuado como este hombre este, sneaky, este audaz, el Señor quiere su corazón. Nosotros no somos perfectos. Pero el Señor quiere su corazón. Cuando su corazón está quebrantado, Él cambia su situación. Él te ayuda. But when your heart is rebellious, Pero cuando su corazón es rebelde, no, it's my way. No, no, it's my manner. And you don't confront yourself with the cross. Y usted no se confronta con la cruz, it's not good. No hay, no hay salida. Look what happened. Mira lo que sucede. Verse 8. Versículo ocho. So the master commended the unjust steward because he had dealt truly for the. Oh, okay. Verse nine. Versículo 9. And I say to you, now this is. This now. Is Jesus well? Jesus had been talking the parable, okay. Jesus había estado hablando esta parábola, okay? But now he's talking directly to the disciples. Ahora está hablando directamente a sus discípulos. And look what he said. Y mira lo que les dice. And I say to you, make friends for yourself by unrighteous mammon. Says in English. En dice mamón, dice, dice la palabra riquezas. That when you fail, they may receive you into an everlasting home. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando están, estas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Usted sabe lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos? Continúa haciendo las maneras sagaces, porque va a llegar un momento que ya no más vas a estar aquí en la tierra, pero tú vas a pagar por todo en el infierno

Y moradas eternas. Moradas. moradas. And that means spaces in heaven, garments. Y eso significa espacios en el cielo, mantos. This is what paper does when we worship paper. Eso es lo que el papel hace cuando nosotros adoramos el papel. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si yo empezaba a mentir y decía, sí, mira, yo tengo siete hijos y no sé qué es lo que voy a hacer y empezaba a decir, oh, mira, estoy loco y como que me jalaba hospital Probablemente el hospital peleaba por mí. But right now one Pero luego uno de mis hijos pudiera ahora estar locos. Amen people. Amén pueblo de Dios. somebody don't worry be happy because Dile be a tu vecino No te preocupes, alégrate Porque es noche de liberación Es noche de liberación Usted está recibiendo impartición Usted está recibiendo palabras Para ser libre Porque es una temporada de Purim Y en Purim El Señor liberta a su pueblo ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? Yo voy a ser libre esta noche Voy a ser libre esta noche Porque yo quiero nuevas victorias La victoria con Daniel fue la victoria con Daniel fue en el pasado. Ahora yo quiero nuevas so victorias Me a nuevos niveles. I extend stopping the generational curse of lack in my life. Yo paro la maldición generacional de escasez en mi vida. I'm going to ask the Lord his designs of heaven. Esta noche le voy a pedir al Señor tus diseños del cielo. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Usted se ve ahora, ¿se da cuenta de la ilustración cómo se relaciona con lo que hemos leído? The next step El próximo paso de aquí es el infierno. Unless al menos somebody stand up, alguien se levante and say, I'm worship, y diga, yo voy a adorar the living God, El Dios viviente and I'm make paper. y voy a hacer el, el papel. An instrumento un instrumento of the Lord. de adoración al Señor It's not be in my head. no va a estar en mi cabeza It's be under my feet. va a estar bajo mis pies in the name of Jesus. en el nombre de Jesús somebody say puede alguien decir dile a tu vecino los diseños del cielo están esperándome I'm get out from there. voy a salir de ahí I'm be healed. Voy, a ser I'm sal be voy a ser libre ahora presten atención a esto cuando usted usa el papel para adorar al Señor primeramente Usted está entrenado por el Señor Para ir a través de procesos Tiempos de escasez Tiempos de abundancia Nada te importa a ti Porque en todos esos procesos Hay un diseño del cielo Cuando hay escasez Probablemente el Señor Te está llamando a, hacer, a dar más ofrendas

Cuando alguien sabe lo que el Señor le está dando a esa persona, y, y dice, oh, mira el dinero que tengo, voy a alimentar al pobre. La, normalmente las personas que más dan son las personas más, que están más calladitas. Because they know the secrets of the kingdom. porque ellos conocen los secretos del reino they know the heart of the Lord. ellos conocen el corazón del Señor ellos saben que en el reino de Cielo las reglas es dar primero antes que recibir ¿cuántos están alegres hermano? ¿cuántos están felices? tócale el hombro a tu vecino y dile estoy alegre estoy alegre so esta noche estoy feliz 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 esta noche parece que yo nomás estoy feliz ninguno de ustedes está feliz so now, Happy Estoy feliz esta noche. I'm Estoy feliz. Venga, es una I'm happy tonight. A little... sí. Un poquito move para a Dios. Te ha alimentado toda la semana y estás tan pesado que no te puedes mover para ti. The Lord has been feeding all this week. That you are so heavy that you can even move. Mueve a ver si te sale el bacon por la oreja aunque sea sixteen. Move to see if the bacon come out of your ears. And I say to you, Yo. make friends for yourself by righteous Mammon, look, the word in English is unrighteous mammon. La palabra en inglés es mamón eh, injusto. No, ¿Cómo dicen en español? Hijo? Eh, las riquezas injustas. Pe, a, los, los hispanoparlantes, atención. La palabra injusta en inglés es mammon. The word unrighteous in English is mammon. So mammon give you a ways to do richness. Entonces el mamón te da maneras para hacer riquezas. Oh brother Manzanito, you are so good. Oh hermano Manzanito, tú eres tan bueno. Oh beautiful Manzanito. Precioso Manzanito. Give me an offering, Manzanito? Dame una ofrenda, Manzanito. Mamón. Mamón. Me gusta este traductor, este que el spirit Termino de decir y dice: Gloria a Dios. Aleluya. Estamos en el Espíritu. O sea, si no la cogen con lo que yo le digo, la cogen contigo, hijo. Muy bien. Digo yo: Glory to God. Y él dice: Praise God. Aleluya. Denle un fuerte aplauso por ese, al Señor por ese traductor. Gloria a Dios. Con este traductor. Con ese coro allá, with gloria a Dios, later, aleluya. Con ese iPad que no quiere dejar de hablar la palabra de Dios. <laughs> iPad, ya no sé qué talking. esperar, en una de estas, la cámara sale corriendo por allá. Aleluya, Cristo vive. Sí sabe, bueno, no tengo tiempo, pero después le cuento, mi hermano. I'll share with you this later. Porque estamos atrasados ya. We are behind now. Verse 10. Versículo 10. Pay attention to this. Presten atención a esto. Navy, where I could Esta, Esta porción es para aquellos que preguntan a cada rato, Navy, ¿dónde servir?" puedo servir?" Back on the carpet, back in the, carpet, back in the, carpet, back in the carpet, la carpeta, back limpia, carpet. limpia la alfombra, limpia la alfombra. And you don't vacuum the carpet, but you Cuando no limpias me? la carpeta el próximo domingo te acercas y dices, ¿dónde puedo servir apostolado? ¿Dónde puedo servir? porque tú quieres que yo venga y no, te diga, "Ven y tú predica." You arrive here, you need first to vacuum. Tú llegas aquí primeramente tú necesitas pasar el porque el Señor va a tratar con tu orgullo. You are doing for who? Para, más más tú le estás haciendo para quién? For the paper or for God. ¿Por el or para Dios? For the friends who you want to be receiving in the house or for the eternal house of God. Verse 10. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust. Also in much. El que es fiel en lo muy poco también es lo es lo más. Eh, eh, A ver, lo no, más no, tranquilo es, y léalo. También pero, en lo pero, más es vez, fiel. Léalo y es el que lea. en lo muy poco es injusto. No, no, otra vez, léalo desde el comienzo. Eh. Tranquilo, pero después las revoluciones eh, ya. Ahora el sí que, El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Es eso correcto.

Que sí, que el Señor le dice que usted tiene que levantar una ofrenda the, the de Lord, 400 dólares. Hace como cinco años le dio la ofrenda. The, the Lord said like five years. Esperó cinco años y no lo recogió. Wait five years and didn't gather the, the offering. Son momentos en el Espíritu que hay que agarrar. These are moments of the que that we need to catch it up. Yo sé que ha visto mucho abuso, mucha manipulación. So, five thousand, receive ten thousand Siempre ten 100 dólares y recibe mil dólares la próxima semana. Pero eso no significa que no hay verdaderos diseños de los cielos. You know, as a church, that living miracle. Usted sabe que como iglesia somos un milagro vivo. Living miracle. Un milagro vivo. Usted sabe que tres meses alguien dice. Hace como tres meses atrás alguien nos preguntó, ¿y cuándo se mudan a un nuevo edificio? ¿Tienes algún algo de dinero para el nuevo edificio? Yo le digo, en el cielo tengo el dinero. Porque hemos estado sembrando semillas en las naciones, sembrando semillas en las naciones. Yo soy bendecido por mi Señor para poder servirle a todos ustedes. Usted sabe que yo estoy a la distancia, a la distancia con el teléfono, tengo una llamada de teléfono porque usted puede bendecir el nombre del señor Amén. amen as a tu vecino vas a ser tú fiel en las cosas en lo poco vas a ser tú fiel al señor en lo poco en lo poco ¿en las small things do que me to give an example of usted quiere que yo le dé un ejemplo de las cosas pequeñas, de lo poco. El domingo todo el día libre. En la mañana te despiertas. El servicio empieza a las 6 de la tarde. Voy a ir a Daytona Beach hasta las 5 de la tarde.